Bueno, y pues esperamos que les hayan gustado estas dos verdaderas guerras donde estos dos peleadores, Víctor, por momentos tuvieron en peligro, ya sea Loco o José Luis Medrano, pero los dos sacaron la victoria. ¿Y de qué manera? Por sumisión. Pero también tenemos, Víctor, dos peleas, bueno, no dos peleas, dos peleadores que tuvieron también acción este mismo día. ¿Y por qué digo en lugar de dos peleadores? ¿Por qué? Porque Abraham Canavati, que vamos a ver a continuación, que dio una gran pelea, pero tenemos a Salvador Izar, que ganó el campeonato panamericano, pero él tuvo tres peleas en dos días. Todo esto lo vamos a ver a continuación. Y ahora vamos con la pelea de Abraham Canavati contra Iván Jordi. Abraham Canavati, cinta negra en taekwondo, ahí están sus patadas, algo que lo distingue, este hermoso deporte que es el taekwondo. Alumno primero del profesor Mario Pérez, de la Escuela de Santiago, Nuevo León, del Cercado, el Orgullo de Santiago, quien lo mencionaban ahí como el sucesor del Zorro, algunas personas. Y pues bueno, la carrera de Abraham va empezando, ahora en combate extremo, y vean la manera en la que Abraham mete esas patadas, la velocidad, la técnica, recordamos algo así como el estilo de Yair Rodríguez, la manera, la distancia que manejan el taekwondo es, pues es lo que te da muchísima distancia. Veamos a Iván Jordi, la manera en la que quería acercarse para conectar, ya que sabe que a gran distancia Abraham es muy peligroso. Vean esa combinación, ese jab que tiró con desplazamiento hacia el frente y después tirar una patada a la cara un poquito más cerca y hubiera llevado a su oponente hacia la lona. Iván Jordi, quien trataba de controlar también, recordemos que Abraham Canavati también tiene una gran experiencia en Jiu-Jitsu, ya que ha estado preparándose con el Zorro Marroquín en su academia de Garza Sada, estuvo por ahí en AKA también entrenando a la par de Kevin. Y bueno, ahí tenemos a Abraham Canavati, cómo lo lleva con esa guillotina, lo está apretando, lo está presionando, al parecer se va a terminar ahí el combate.